Ok, amigo, aquí estamos otra vuelta con su compa Víctor. Lo que pasa que en el uno de mis primeros videos, amigos, como ustedes saben, que hice unos videos ahí de haciendo un anillo. Y realmente como en cualquier trabajo que uno tiene, cuando llega uno a primer trabajo, que los primeros días, aunque estén en el trabajo, pero si te cambian de lugar a otra, a hacer otra cosa, diferente trabajo, como que uno va practicando. Pero lo que pasa que en ese video que yo hice haciendo un anillo, todo el mundo me está echando carrilla ahí, me está diciendo de cosas ahí. Pero lo que pasa, amigos, de que es como les acabo de decir anterior, era de uno de mis primeros videos, siempre los he dicho yo, era uno de mis primeros videos que yo hacía. Entonces, aquí yo tenía mucho tiempo ya aquí trabajando en la joyería y hacía los anillos así, pero los nervios y cosas de eso, me ponía a pensar de lo que cosas iban a decir ustedes que iban a ver mis videos, de que me ganaron los nervios también. Y la persona que grabó también, como sabía que iba a salir el YouTube y cosas de eso, y no íbamos a, y no sabíamos qué tanto iba a tener de vistas. Pero estoy muy contento porque la gente lo está, lo está, viendo el video. Así que, ¿quieren saber de qué video se trata, amigos? Se los voy a poner el clave. De este video. De ese video yo les estoy hablando, ¿ok? Entonces, yo en la parte de abajo de este link, si quieren ir a echar una vuelta ahí a ese video, yo se los voy a poner en la parte de abajo y espero sus comentarios, como les digo. Espero sus comentarios, pero buenos o malos, como quiera, pero si son disparates o cosas así, no los contestamos, ¿ok? Entonces, pero tratándose de eso, amigos, les quería hacer este pequeño corto porque es uno de los videos más vistos que tengo. Y estoy muy feliz porque son varios videos que tengo ahí, pero es uno que resalta más en comentarios. Es uno más que resalta en comentarios. ¿Ok? Entonces, por eso dije yo les voy a hacer este pequeño corto porque me causa emoción, dije yo. Les voy a hacer este pequeño corto a ustedes porque es uno de los videos que me ganaron mucho los nervios y la persona que me estaba grabando también. Pero no, como no sabíamos el impacto que iba a tener en el video, y es uno de los tantos videos que tiene muchos comentarios. Es uno de los videos que tiene, para mí en lo personal, tiene muchos comentarios ese video, pero como quiera, yo espero que me sigan apoyando. Y ya saben que compramos oro y plata aquí con su compa Víctor. Y espero que me sigan acompañando en el transcurso de hacer mis videos aquí de parte de la joyería. Pues ya saben que muchos mucha gente ya me conoce y mucha pues no, ya no, porque estamos aquí apenas comenzando a hacer videos. Pero solamente ese pequeño corto dije que les iba a hacer, que se los voy a poner en la parte de abajo del link de este video para que ustedes vayan y le echen una vuelta por ahí. También porque hartos suscriptores. Ah, y suscríbanse al canal, pues, ¿qué pasó? Hartos suscriptores de los nuevos, porque en aquel tiempo tenía 500 suscriptores. Y ya comenzaron ahí las críticas. Y ahorita estos nuevos suscriptores que tengo yo, creo ya van a los 4.300 suscriptores. Muchas gracias por suscribirte al canal de tu compa Víctor. Y si eres nuevo, que vengas este video y pasas por aquí, suscríbete al canal, que a lo mejor en el futuro vamos a tener rifa. Ya pasó una rifa, estamos intentando hacer la otra el 14 de febrero, pero creo que no se va a poder porque estamos viendo que el video que pusimos no está teniendo el impacto que se requiere, pues, para tener las vistas, el apoyo de ustedes que ven mis videos. Así, si eres nuevo y pasas por aquí,
por este canal. Suscríbete al canal. Ah, y otra cosa muy importante que les iba a decir antes de que se me olvide. Cuando yo salgo por ahí, amigos, a las tiendas así, a mandados, luego, ¡hey! ¿Qué pasó? Hola, yo te he visto en el YouTube. Y para mí, muchas gracias. Así que a aquellos amigos que son nuevos y que viven por aquí cerca, déjenmelo saber, porque yo así yo sé que ustedes sí miran mis videos. Así que yo antes de hacer videos tenía mucha vergüenza. Yo dije, no me van a hacer caso, los amigos me van a hacer y que todo eso así. Pero ya estoy viendo que no, que ustedes ven los videos y gracias a ustedes yo estoy aquí. Así que si miran por ahí, me miran por ahí en cualquier sitio, digan, yo veo tus videos. Para mí será un placer saludarlos. Y si me permiten sacarme la foto con ustedes, para mí es más, me siento más machín haciendo videos para ustedes. Así que saluditos y cuídense mucho, porque entonces si no se cuidan, ya no van a seguir viendo mis videos, ¿ok? Entonces yo espero que ustedes sigan ahí escribiendo, comentando y cosas de eso, porque entonces digo yo, pues echarle ganas a los videos. Así que ahí los dejo, aquí a la vuelta, sí, en la esquina, sí. Ahí les voy a poner luego otro video enseguidita, porque pues aquí andamos. Saludos y cuídense, ¿ok?